Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy estoy en Múnich, estoy en el centro de la ciudad, porque voy a participar a un evento que se llama Los Distinguidos Caballeros, la rodada de los distintos caballeros se llama. En inglés es el Distinguished Gentleman Rider. Entonces, es un evento que se hace para recaudar fondos en contra del cáncer de próstata. Entonces, todos los participantes donan un dinero y con esto se ayuda a luchar contra el cáncer. Este año, pero es un poquito particular porque no nos vamos a encontrar todos los moteros en un lugar por el corona y todo el problema que hemos tenido. Así que cada uno va a ser un solo rider. ¿Qué significa eso? Cada uno va a coger su moto, va a dar vueltas por la ciudad, va a compartir el link como yo ya lo compartí. Y a través de esto, pues se sigue recaudando fondos y haciendo conocer a la gente de qué va este evento. En mi caso, pues voy a hacer también el video para que un poco sepan de qué va. Y ya de paso les voy a hacer conocer un poco de Múnich, ya que nunca he hecho un video de Múnich y vivo 7 años acá. Así que sigue conmigo para seguir viendo todo. Como saben, en Múnich no hay mar, pero hay mucha gente que le gusta el surf aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Miren, en el río, cómo los surfistas se dedican a hacer aquí. Fantástico, ¿verdad?
Amigos, recuerden suscribirse. El objetivo es poder monetizar este canal. Mientras no se monetice, yo estoy tratando de todos modos de recaudar fondos, de hacer viajes, pedir un poco a la gente, como ya han visto. No se pierdan en mis próximos videos. Trataré de ir a Berlín, donde tengo algunos conocidos, y pues también trataré de recaudar fondos de esa manera, mientras que el canal no monetiza. Pero claro, mientras más somos, más rápido vamos a monetizar este canal. Y la ayuda vendrá por sí misma, vendrá solita. Simplemente sigan viendo el canal y pues eso nos ayudará a que los niños con cáncer en el Ecuador no les falte un poquito de dinero, que siempre queda bien. Se comienzan a ver los caballeros distinguidos, miren aquí. Y fíjense en la manera en la que conduce. Muy elegante. Pues bien, este es el tipo de personas que van en esta rodada. Por lo general son motos antiguas, motos clásicas, scramblers, o en este modelo, café racers. Hay una moto Guzzi, una BMW clásica y una BMW nueva, neoclásica. Bueno, pues cada vez se ven más motos en este estilo. Yo opino que vamos a seguir el grupo para ver en dónde se reúnen. Y además, miren la maravilla de espectáculo que se les presenta también aquí en Múnich. Aquí vamos a dar solo una pequeña vuelta para regresar, ya que ya hemos visto lo que queríamos ver. Y bueno, mi moto ya está arreglada. Estoy súper contento de poder montar nuevamente en mi moto, aunque no está al 100% de distinguido caballero, como es lo que estoy haciendo hoy, porque había algunas fallas. No sé si se logra ver bien aquí en el cuenta kilómetros. Pues el choque me lo destrozó por completo, y esto es lo único que aún no he podido cambiar. Me toca ir directamente a Ducati para que me cambien ese pedazo. Más bien dicho, lo puedes ordenar también por internet, pero luego toda la configuración y volver a poner los kilómetros como estaban antes, pues eso lo tienes que hacer solo con una concesionaria oficial Ducati. Así que bueno, eso es lo único que falta, pero por el resto pues la moto va una maravilla. Manubrio un poquito más bajo, cambió la manera de conducción, pero yo estoy contento. A mí me encanta. No sé ustedes qué opinan, pero a mí me encanta. Déjame en tus comentarios, dime qué te pareció la ciudad de Múnich. Siempre les he llevado a lugares de paisajes y así, pero dentro de la ciudad nunca me he dado las vueltas. Este es un evento particular, y es aún más particular porque no se va en grupo como se suele hacer, sino es un ride solo, es un rueda solo. Así que cuéntame qué te parece la ciudad de Múnich. Por cierto, todos esos que tienen moto, o mis amigos que andan en moto por Quito, por Guayaquil, por Bogotá, ¿por qué no te haces una vueltita en tu ciudad y nos haces ver qué tal es en cada ciudad? ¿Cómo giras con tu motocicleta? Sería bastante interesante. A mis amigos en México, tengo un amigo que también le encantan las motos, que está en México. Saludos, Carlitos. Así que sería interesante que nos manden videos para ver qué tal es en cada ciudad. Súbanlo directamente al grupo de Facebook. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Y desde la magnífica ciudad de Múnich me despido. Y no se olviden, suscríbete, sígueme en Facebook, Instagram, en YouTube, y comparte. Lo más importante, comparte, que las buenas acciones siempre vale la pena compartir. Adiós.